La mezcla de harina, leche, huevos, azúcar, mantequilla es lo que hace la magia que llega a tu paladar, convertida en una deliciosa rosca de reyes, a manos de los panaderos de un grupo de rehabilitación en Morelia. Agustín Nieto tiene 25 años con el oficio de panadero, oficio que le fue enseñado en este grupo. A su paso logró vencer su problema e integrarse con la sociedad. Este grupo, cuando yo lo conozco, pues me mandan de la Ciudad de México al estado de Michoacán como servidor. Es como yo conozco Michoacán y aprendo a convivir y a quedarme, ¿no? Y a relacionarme. Pero pues hemos aprendido, aquí nos quedamos, aquí echamos raíces. Hemos practicado el oficio de panaderos. Te preparan, te capacitan, te dan algo, ¿no? Para que tú puedas defenderte, o sea, no vivas nada más por vivir, sino tengas ya un propósito. Si uno no sabía nada, creo yo que el grupo pues te da eso, ¿no? Por la oportunidad de poder crear hasta un negocio propio, cuando pues tienes ese deseo, ese anhelo, pues de salir adelante. Señaló que a su paso por este grupo ha sido mentor de jóvenes que, al igual que él, han aprendido este oficio y que se han dado casos de éxito, ya que algunos tienen en la actualidad su propia panadería o han emigrado a los Estados Unidos a laborar. Tengo un amigo que vive en Morelia y tiene su panadería, es un negocio y terminó siendo panadero. Tengo un amigo que viaja, van las visas de trabajo y fue panadero en el grupo. Y él es panadero en Estados Unidos, pero va de panadero, o sea, con la visa de trabajo actualmente. Tengo algunos amigos que han trabajado en Walmart, han sido técnicos, han enseñado, han capacitado y pues han aprendido. Aquí es donde le nació el amor por la panadería. Un grupo que te da esperanza, no tiene costo la estancia, por ello buscan de esta manera la forma de subsistir y apoyar a los jóvenes que lo requieran. Ayudan a rehabilitarse a un joven de las garras de las drogas y le dan una oportunidad para que se pueda pues incluir en la sociedad y sea útil. La intención de estas manos mágicas es convertir los ingredientes no solo en roscas de reyes, sino poner una sonrisa en todos los niños y niñas para este 6 de enero. Óscar Pantoja II, Grupo CB.